Cuando hay un exceso de efectivo en la economía, esto en sí mismo es inflacionario. Nosotros no provocamos la inflación, pero sí nos podemos beneficiar de la inflación. De hecho, es el peor desempeño, es la peor caída de los últimos 40 años. Esto podría no ser un activo, pero si me compro 500 paquetes de estos, sí se convierte en un activo. ¿Cuáles son las 5 formas que utilizan las personas con educación financiera para beneficiarse a pesar de la inflación? Marzo del año 2020 dio inicio a una de las peores crisis de la historia, una crisis originada en una pandemia. Es el tipo de crisis que no se observaba desde los años 20, cuando apareció la gripe española que mató a millones de personas. El hecho es que esta crisis sanitaria rápidamente se convirtió en una crisis económica grave, que a su vez se tradujo en una crisis para los mercados financieros. Frente a este potencial escenario catastrófico, los distintos bancos centrales del mundo, liderados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, comenzaron a implementar lo que se conoce como una política monetaria cuantitativa y expansiva, que consistió en reducir los tipos de interés hasta niveles cercanos a cero, al mismo tiempo que aumentaron de manera drástica la cantidad de dinero que circula en la economía y actuando al mismo tiempo de manera activa en los mercados, comprando activos para que no siguieran perdiendo valor. Esta combinación de factores no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, reducción de los tipos de interés y aumento de la masa monetaria, que entre el año 2020 y el año 2021 fueron impresos más del 40% de todos los dólares de la historia. Por lo tanto, aumento de la liquidez en la economía junto a la reducción hasta niveles cercanos a cero en los tipos de interés rápidamente condujo a una aceleración de los precios, algo conocido como inflación. La inflación comenzó a acelerar en los Estados Unidos hacia finales del año 2021 y mostró el máximo de los últimos 40 años hacia la mitad del año 2022 en niveles superiores al 9%. Muchas personas fueron perjudicadas, pero muy pocas supieron ver la oportunidad. Y es lo que vamos a explicar a lo largo de este video. ¿Cuáles son las 5 formas que utilizan las personas ricas, las personas con dinero, las personas con patrimonio? Pero también hay que decirlo, ¿cuáles son las 5 maneras que utilizan las personas con educación financiera para beneficiarse a pesar de la inflación? Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de oportunidades. Y si llegas hasta el final, te darás cuenta de cuáles son las conclusiones que nos conducirá a saber cómo cualquiera de nosotros podemos implementar estas ideas en la práctica. No me demoro más, toma apuntes y comenzamos. Vamos a ver entonces cuáles son las 5 formas que utilizan las personas ricas para generar ganancias con la inflación. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video con el objetivo de posicionarlo mejor en el algoritmo de YouTube. Primero, invierte en activos reales, productos o servicios que generen un beneficio para la sociedad. Y si te genera curiosidad acerca de por qué yo tengo este papel higiénico aquí detrás, quédate hasta el final porque la explicación te será de mucha utilidad. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos $100, los únicos $100 en esta economía, y al mismo tiempo en la economía solamente tenemos 10 casas. Así rápidamente podemos llegar a la conclusión que el precio por casa es de $10, 100 dividido entre 10. Ahora vamos a suponer que la cantidad de dinero que circula en la economía sube desde 100 hasta $200, pero que la cantidad de casas, es decir, el stock de casas, permanece constante en las 10 unidades. Si sube la cantidad de dinero y las unidades de casas permanecen constantes, ahora tenemos que el nuevo precio para las casas sube de 10 a $20 por casa. Es una manera muy sencilla para entender el fenómeno inflacionario. El hecho es que cuando se aceleran los precios, no solamente se aceleran los precios de los productos y servicios de primerísima necesidad o lo que nosotros compramos todos los días para vivir, también suben los precios de los activos, por ejemplo, los precios del real estate, pero también de otros activos, incluyendo los financieros. Recuerden que al principio de este video comentábamos que el 20% de todos los dólares de la historia fueron impresos solo en el año 2020. Y que el 40% de todos los dólares fueron impresos solo entre el año 2020 y el año 2021, pues bien, muchos de estos dólares recién impresos fueron transferidos hacia el negocio
negocio inmobiliario. Desde el ahorro se transformó en inversión en el sector inmobiliario. Y por esto el precio de las casas cotiza en este momento cercano a máximos históricos. Muchas personas ricas, mucha gente con dinero, pero también personas con inteligencia financiera, utilizó este entorno para invertir en activos reales. Pero es que además fueron un paso más allá y es que tomaron deudas aprovechando los bajísimos tipos de interés, 1%, 1,5% o 2% o 3% para las hipotecas, para invertir en un activo real que iba a subir de precio producto de la inflación y esto a su vez como consecuencia de la política monetaria expansiva. Pero esto no solamente ocurrió con el real estate, también ocurrió con artículos de primerísima necesidad. Esto podría no ser un activo, pero si me compro 500 paquetes de estos, sí se convierte en un activo y a eso se le llama inventario. Pregúntale a un comerciante. Si yo estoy en un país en el que se está acelerando la inflación, podría tomar un producto de primerísima necesidad, pero durable, es decir, que no se pudre, un artículo como este y comprarme 500 unidades de estas o 50 unidades de estas o 100 unidades de estas. Llenar una habitación o una bodega y esperar a que la inflación haga su efecto para salir a venderlo. Nosotros no provocamos la inflación, pero sí nos podemos beneficiar de la inflación a través de la inversión en activos reales. Te estoy dando ideas. Si tienes más, por favor, déjalas en los comentarios. Segundo punto, tomar deuda. La deuda puede ser buena o puede ser mala, pero esto depende de en qué la utilices. Si tomas deuda para comprar activos que generan una rentabilidad superior al coste de la deuda, allí puedes tener la oportunidad de generar riqueza o de crear valor. Pero por el contrario, si tomas deuda para comprar un televisor, es el tipo de deuda mala porque nos puede arruinar. El hecho es que la deuda es especialmente buena o beneficiosa en entornos inflacionarios o en países con elevada inflación. Recordemos que la política monetaria expansiva, una gran cantidad de dinero circulando en la economía, muy superior a la cantidad de bienes y servicios que tenemos en la economía o que se producen en la economía. Recuerden el ejemplo del punto 1 con los $100 y las 10 casas. Cuando la política monetaria es expansiva, en general conduce a la inflación, pero en ese momento los tipos de interés continúan siendo bajos. Y es este escenario, potencial inflación al alza mientras los tipos de interés siguen siendo bajos, son estos escenarios los que utilizan las personas ricas, pero también las personas con educación financiera para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, ustedes saben quiénes son los que más han tomado deuda durante los últimos años, que han sido especialmente inflacionarios, las grandes corporaciones, y hago especial mención a las grandes tecnológicas en los Estados Unidos, que a pesar de ser grandes generadoras de flujo de efectivo y de tener sus bóvedas completamente llenas, a pesar de esto han tomado mucha deuda aprovechando los tipos de interés cercanos a cero para pagar dividendos, para recomprar acciones o para hacer negocios, porque ellos entienden que estos negocios pueden generar rentabilidades potencialmente superiores al coste del capital. Por ejemplo, supongamos que tomamos deuda al 1% y que invertimos esta deuda en el índice Standard & Poor's 500. Durante los últimos 20 años, el S&P 500 ha generado una rentabilidad promedio anual equivalente al 10%. Si haces esta transacción, potencialmente podrías crear riqueza. Pero incluso supongamos que el S&P 500 no sube el 10%, sino solo el 5%. Si el coste del capital es el 1%, también estarías creando riqueza. Las personas ricas, las personas con dinero y las personas con educación financiera toman deuda y utilizan el apalancamiento para hacer negocios y para realizar inversiones. Warren Buffett está tomando mucha deuda en Japón denominada en yenes para comprar activos japoneses que están en términos de precios en niveles inferiores a los activos en los Estados Unidos o en Europa. Pero es que incluso cuando tomas deuda para hacer negocios o para invertir, dependiendo de tu ubicación geográfica, tiene beneficios o exenciones fiscales. Pero esto es algo que tú tienes que averiguar y que cuando lo averigües nos lo tienes que decir en los comentarios para que todos aprendamos. Continuamos con el punto 3. Tercero, invertir en oro. El oro es considerado un activo refugio. Invertir en oro no es una de las mejores opciones u oportunidades, pero sí que es bueno cuando se le compara, por ejemplo, con la alternativa de tener dinero, dólares, euros y ni hablar de divisas de países emergentes, de tener dinero fiat debajo del colchón o metido en una cuenta de ahorros. Por ejemplo, en el caso del dólar, esa divisa, a pesar de ser la divisa de reserva por excelencia, el dólar durante los últimos 100 años ha perdido cerca del 90% de su valor. En
cambio, el oro ha mantenido su valor a lo largo del tiempo. Por eso es considerado un activo refugio. Pero lo que tenemos que saber y entender es que el oro no sirve para crear riqueza, sirve para mantenerla o como una opción para diversificar nuestra riqueza. El oro no genera flujo de efectivo, no paga dividendos y tampoco tiene ese potencial de crecimiento que generan los negocios. Warren Buffett dice que para él el oro es una mala inversión y que prefiere invertir en mineras especializadas en extraer oro que en el oro en particular, porque las mineras se pueden expandir, pueden pagar dividendos, pueden crecer, etcétera, y eso es lo que verdaderamente genera riqueza. Pero allí está el oro, no para generar riqueza, sino para mantener el valor de la riqueza. Cuarto, invertir en criptomonedas, pero especialmente en bitcoins. Hablo de bitcoin por mis preferencias y por mi conocimiento, pero el hecho es que durante los últimos días había dudado de si meter a las criptos en este video, dado su nivel de volatilidad y su nivel de riesgo. A mayor volatilidad, mayor riesgo potencial de pérdida catastrófica sobre el valor de nuestros activos, por lo cual solamente deberíamos invertir en criptos si nuestro perfil de riesgo es el apropiado. Si deseas conocer cuál es tu perfil de riesgo, aquí debajo te dejo un enlace para que te hagas el test ahora mismo. El hecho es que recientemente hemos publicado dos videos comentando la noticia según la cual BlackRock quiere lanzar un ETF construido sobre bitcoins al contado, y aparentemente la SEC está a punto de aprobar el lanzamiento de este ETF. Si esta noticia se materializa, esto abriría las compuertas para invertir en bitcoins al gran público, es decir, a millones de personas. Hagamos los siguientes números. Solo en los Estados Unidos existen un poco más de 50 millones de millonarios, es decir, personas que tienen más de $1,000,000. Y a escala global existen un poco más de 300 millones de millonarios. Por el algoritmo, solamente se pueden producir un poco más de 21 millones de unidades de bitcoins. ¿Qué quiere decir esto? Y es la conclusión a la que yo quiero que ustedes lleguen. Que si cada millonario en los Estados Unidos quisiera comprar un solo bitcoin, no alcanzaría para los millonarios en los Estados Unidos, porque son 21 millones y los millonarios son 50 millones. Ni siquiera alcanzaría para un bitcoin. Ahora, si metemos a todos los millonarios del mundo, tampoco alcanzaría. Ahora, si metemos a toda la gente del mundo, independientemente de su condición económica, evidentemente la cantidad de bitcoins no sería suficiente para atender la demanda, suponiendo que el ETF que acabo de comentar sea aprobado por la SEC. Pero cada uno saque sus propias conclusiones acerca de la viabilidad del bitcoin o de las criptos como una opción de inversión, pero sobre todo inviertan según su perfil de riesgo. Aquí debajo el enlace para el test de perfil de riesgo. You still a bitcoin bull? Yes. I want to end our conversation on that because it's, I think it's the best performing asset class of the year. Yeah. Certainly one of them. It's up more than 100%. So what's your view of it here? And why has it been going up the way it has been recently? There's a couple things. One is it's been real buying. So there's real money institutional buying. We can see it in the CME volumes at all-time highs. Mm-hmm. And we know Asia has been buying again, and they've been absent. So this is true people wanting to get in. It's been a good sound money story, especially as we worry about Washington. ETF optimism, too? Is yes. that where you're going to go also? Yeah, and the ETF, I think, is far bigger than people realize because, again, supply is going to be only 12 million a day after the halving. ETF could be $100 million a day of demand. Quinto, invertir en acciones. Esta es mi alternativa preferida. Invertir en acciones no es otra cosa que tener participación dentro del capital social de una compañía que cotiza en bolsa, lo cual nos convierte en dueños del equivalente a esa participación. Podemos tener exposición a las acciones de distinta manera, por ejemplo, haciendo stock picking, que es seleccionando acciones de manera individual, comprar acciones de Amazon, de Berkshire Hathaway, de Microsoft, de Johnson & Johnson, etcétera. Pero también podemos tener exposición al mercado accionario a través de vehículos de inversión, por ejemplo, los fondos de inversión o los fondos mutuos, que pueden ser de gestión pasiva o de gestión activa. Mi sugerencia para el que apenas comienza es enfócate en fondos indexados o de gestión pasiva. Pero también puedes tener acceso a ETF con exposición a las acciones. Los ETF también pueden ser activos o pasivos. Los ETF son fondos de inversión que
cotizan en bolsa. Pero es que además nosotros no solamente podemos invertir en acciones de los Estados Unidos, sino también invertir en empresas que cotizan en bolsa en el país donde vivimos, México, Canadá, cualquier país europeo, economías asiáticas, o invertir en compañías representativas de sectores de la economía que nosotros entendemos como una oportunidad. Aquí es muy importante tener educación financiera, pero sobre todo tener la inteligencia para seleccionar inversiones. Si utilizamos un gráfico comparativo, encontramos que las acciones durante los últimos 100 años han tenido un mejor desempeño en términos de rentabilidad cuando se le compara con los bonos o con las letras del Tesoro americano, o cuando se le compara con el dólar, que es dinero fiat, o con la evolución del oro. Pero en términos generales, las acciones han ofrecido una buena cobertura frente a las inflaciones. Pero sobre todo, ¿cuál es mi sugerencia para invertir en acciones? Enfócate en acciones o en negocios o en compañías de gran calidad fundamental y cómpralas cuando coticen con descuento. Si quieres profundizar sobre este tema, te sugiero realizar nuestro seminario Cómo invertir en 2 días. Aquí te dejo el enlace, es gratis. El seminario está hecho para terminarlo en 2 días, pero si lo terminas en las primeras 24 horas, tienes un regalo. Así que aquí te lo dejo. Continuamos con un plus muy interesante. El sexto punto tiene que ver con invertir en bonos o en renta fija. Este video era para 5 puntos, las 5 maneras en que los ricos se benefician de la inflación. Así que esto tómenlo como un regalo, como un bonus track. No quería dejar esta parte de los bonos porque recordemos que a medida que la inflación fue repuntando, los bancos centrales alrededor del mundo fueron subiendo los tipos de interés. Y a medida que subían los tipos de interés y retiraban los estímulos monetarios, el precio de los bonos fue cayendo, tal como se aprecia en las siguientes gráficas. Bonos con vencimiento en un mes, o en un año, o en 2 años, o en 5 años, o en 10 años, o en 20 años, el precio de los bonos ha estado cayendo de manera muy importante. De hecho, es el peor desempeño, es la peor caída de los últimos 40 años. Nosotros podemos tener exposición a los bonos de distintas maneras. La primera de ellas es comprando directamente títulos de renta fija, bonos emitidos por gobiernos o emitidos por empresas. Yo prefiero los bonos emitidos por los gobiernos, sobre todo si eres un inversionista relativamente nuevo. Bonos emitidos por gobiernos, pero sobre todo de gobiernos solventes o de gobiernos pertenecientes a economías ricas. Bonos suizos, alemanes o bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos o canadienses, etc. Cuando tú compras el bono y te lo quedas hasta el vencimiento, entonces vas a ganar una alta rentabilidad sobre ese bono porque recordemos que los tipos de interés han subido. Pero además, como lo llevas hasta el vencimiento, vas a tener certidumbre sobre esa rentabilidad. Otra manera de tener exposición a la renta fija es a través de fondos de inversión y a través de ETF. Pero en este caso, como no estás comprando un bono directamente, estás intentando beneficiarte del repunte en el precio de los bonos que están incluidos dentro de ese fondo de inversión. En algún punto, cuando la inflación definitivamente caiga y por la recesión los bancos centrales se vean obligados a recortar los tipos de interés, probablemente el precio de los bonos repuntará. Existen bonos con vencimiento en 20 años y bonos con vencimiento en 10 años que ofrecen ahora mismo un descuento en el precio entre el 50 y el 60%. Y eso se ve fielmente reflejado en este gráfico que es de un ETF de bonos con vencimiento en 20 años. Esto no es un consejo de inversión, es sencillamente para despertar la curiosidad. Investiguen, analicen e inviertan según sus preferencias y según su perfil de riesgo. Cuando hay un exceso de efectivo en la economía, esto en sí mismo es inflacionario. Pero en lo que tenemos que pensar es que todo este dinero que ha sido impreso de manera excesiva, todo este dinero lo utilizarán no solamente personas como ustedes o como nosotros, sino también lo utilizarán las empresas en comprar los productos, los servicios o las materias primas que necesitan. Por lo cual, la impresión de dinero se manifiesta en el aumento de los precios a través de la demanda agregada. En lo que tenemos que pensar y reflexionar es hacia dónde se canalizará ese dinero, que tendrá como resultado la inflación, pero también tendrá como resultado el aumento en el precio de activos que nos podrían generar rentabilidad. Podemos estar hablando de propiedades inmobiliarias, podemos estar hablando
de acciones pertenecientes a negocios cuyas compañías venden los productos y los servicios que las personas demandan, pero que son empresas que además tienen lo que se conoce como pricing power, que es aquella capacidad para aumentar el precio de sus productos sin que se reduzca la demanda, por lo cual gozan de altos márgenes. ¿Nos podemos beneficiar de la inflación a través de estos negocios o nos podemos beneficiar de la inflación a través de activos reales o artículos de primera necesidad que nosotros pensamos que pueden subir de precio y con ellos construir un inventario? También podemos aprovechar la inflación para invertir en renta fija o en bonos y así generar altas rentabilidades con certidumbre, sobre todo si compramos bonos o CDTs o depósitos a plazo y nos lo quedamos hasta el vencimiento. Pero observen que todo lo que son crisis y todo lo que en principio podrían ser situaciones dramáticas o situaciones negativas para la mayoría de las personas, que eso realmente sea una crisis o sea un drama, dependerá del enfoque que nosotros le demos. Y el enfoque dependerá de la comprensión que nosotros tengamos sobre lo que allí está sucediendo. Es la educación y es el conocimiento lo que indiscutiblemente nos permitirá observar las oportunidades y entender cómo desde el lugar en el que estamos nos podemos beneficiar de esas oportunidades. Todo dependerá al final de la óptica que nosotros utilicemos para visualizar lo que a unos afecta, cómo a otros les puede beneficiar. Si este video les ha parecido interesante, por favor decirlo en los comentarios, dejarnos un me gusta, compartir este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera cambió mi vida y estoy completamente seguro que puede cambiar la vida de cualquier persona. Si este video es interesante o importante para cualquier persona dentro de tu familia o de tus amigos o de tus colegas o de tu círculo más cercano, no dudes en compartirlo y que esa persona decida qué es lo mejor que puede hacer con él. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.